Selena Gómez, la mujer con más en Instagram, superó a Kylie Jenner. La cantante y actriz Selena Gómez ha logrado un gran hito en las redes sociales al convertirse en la mujer con más seguidores en Instagram. Gómez ha superado a la reconocida modelo y empresaria Kylie Jenner, quien mantuvo el trono durante varios años. Según los registros oficiales de Instagram, Selena Gómez lidera con 380, 644, 778 seguidores, mientras que Kylie Jenner le sigue de cerca con 380, 425, 729 seguidores. A pesar de que la diferencia entre las dos es mínima, es un logro significativo para Gómez y su carrera. Desde su debut en la industria del entretenimiento, Selena Gómez ha demostrado ser una artista talentosa y versátil. Comenzó su carrera como actriz en la exitosa serie de televisión Los Hechiceros de Waverly Place de Disney Channel. Y desde entonces ha incursionado en la música y la producción. La música de Selena Gómez ha sido un gran éxito y ha lanzado varios álbumes y sencillos que han encabezado las listas de popularidad. También ha actuado en varias películas y programas de televisión, incluyendo la película de Netflix The Fundamentals of Caring y la serie 13 Reasons Why, en la que también fue productora ejecutiva. Además de su éxito en la industria del entretenimiento, Selena Gómez es una defensora activa de la salud mental y ha sido muy abierta sobre sus propias luchas con la ansiedad y la depresión. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de la atención médica y la terapia en la salud mental. Y ha utilizado su plataforma en las redes sociales para difundir conciencia sobre estos temas. La popularidad de Selena Gómez en las redes sociales no es algo nuevo. Ella ha sido una figura influyente en Instagram desde hace varios años. Y ha utilizado su plataforma para promover su música y proyectos, así como para interactuar con sus seguidores y compartir su vida personal. Este nuevo logro es solo una prueba más del impacto que Selena Gómez tiene en la cultura popular y en sus seguidores. Es una inspiración para muchas personas, especialmente para los jóvenes, y su influencia se extiende mucho más allá del mundo del entretenimiento.